darle a las compas una contención de que no están solas y que puede haber un cambio realmente, y nosotras nos merecemos vivir con dignidad y estar tranquilas. O sea, no podemos seguir siendo oprimidas, y todo lo que está pasando ahora es una doble vulnerabilización a todos nuestros derechos, como mujeres y descendencias y a la niñez. Y es muy lamentable donde el Estado nunca está presente. Por eso también nosotros hemos presentado el proyecto de la Ley de Acceso a la Tierra, que también tenga que pasar a las familias que necesitan y también a la gente que realmente trabaja. Y la tierra, como siempre, es un lema. La tierra es para quien la trabaja. Mis dos propuestas: se pueden apoyar para el lunes en la movilización que vamos a hacer, y se puede hacer la próxima asamblea para la mitad de los terrenos, ¿no? Sí. Porque para la parte del fondo están las compañías están muy abandonadas, no están muy informadas de las acciones, siempre las informaciones llegan tarde y salimos corriendo, como hoy, por ejemplo, que yo no estaba enterada de nada, y yo soy una de las delegadas del sector del fondo, y bueno, junté como 6 personas, 6 mujeres, compañeras mías, y vinimos corriendo para informarnos, ¿no? Y participar de la charla. Así que bueno, es... Thank you.